Comandante Corralo, que desde el sábado se está trabajando. Acá hay evacuados de gran parte de la Madrid, de poblaciones vecinas, que están siendo asistidos acá en esta escuela por toda la comuna, por todo el equipo de la provincia. Acá se están haciendo más de 1000 raciones. Y desde acá, digamos, se distribuye también a los lugares vecinos. Nos hicimos cargo de contener acá a la gente, de recibirlo, los estamos atendiendo en todo, todo lo que nosotros podemos hacer lo mejor posible, lo estamos haciendo. Gracias a Dios, bien atendido, como le he dicho al doctor Mansur. Yo siempre lo había apreciado, fíjese, a Mansur. Hay que tener fe, fe y esperanza, que yo creo, que lo va a cumplir. Estoy bien seguro. Yo tengo mucha esperanza y pienso que lo va a hacer. Somos de la Madrid, familia Cantela. He visto que la atención que le han dado, que le han brindado a la gente es maravillosa, tanto del Estado como de nuestros hermanos tucumanos, que ha hecho presente el gobernador de la provincia. A mí me parece muy bueno porque la gente ha podido estar con él personalmente y le ha podido expresar su dolor y pedirle también respuestas, ¿no? Así que y es muy importante que en estos momentos tan dramáticos se haga presente a la gente del Estado. Confío en el gobernador. Lo importante, lo decía yo en estos días, era preservar la vida y la salud de los tucumanos. Felizmente eso se logró y ahora vamos por la otra etapa, cuando el tiempo nos permita. En la Madrid ya el agua está bajando hoy, ya se pudieron hacer algunas tareas de limpieza entre los propios habitantes con la colaboración de algunos equipos nuestros. Soy de la Madrid, estoy evacuada acá en la escuela de Tacorral. Soy enfermera del Hospital Centro de Salud. Mi abuela estuvo internada en el Hospital de Simoca y ahora está contenida, está atendida por un médico las 24 horas ahí en la escuela. Estoy muy agradecida de toda la gente que nos ha ayudado. También mis colegas, mis compañeros, mi jefa del centro de salud que mandaron mucha ayuda. El gobernador también conteniendo a la gente y ayudando. Conversando con ellos, acompañándolo y diciendo también que desde el gobierno de la provincia no lo vamos a abandonar, que vamos a estar a la par de cada una de las familias que les tocó vivir este momento difícil, pero que obviamente si estamos todos juntos vamos a salir adelante.